todo el mundo. Estamos en Buendía. Y ya veréis por qué viene el nombre de Buendía. Bueno, pues la historia de Buendía es muy, muy lejana, ¿vale? Y sobre el siglo IV después de Cristo. Prácticamente cuando llegan aquí los alcaldes, los luzones, etc. Está situado en la provincia de Cuenca, en Castilla-La Mancha, y limita con Guadalajara, ¿vale? Hay una necrópolis aquí visigoda, muy cerca de aquí, ¿vale? Que está súper chula. Y aquí se sitúan los restos de la ciudad de Recópolis del siglo IV, que fue fundada por Leovigildo y su hijo Ricadero, ¿vale? No Recadero, Ricadero. Bueno, sí, Recadero, ¿vale? Porque hacía recados. Ya en el siglo X, el moro Rasi sitúa la ciudad entre Santaver y Sorita y dice que es un lugar muy alto, ¿vale? En 1171, el 21 de septiembre, el rey Alfonso VIII conquista Cuenca y todo su territorio. Las tierras al sur de Alcarria Baja eran administradas por el común de Huete. En 1397 fue López Vázquez de Acuña, concedido por Enrique III el Doliente, fundador de Colegio Español de Bolonia. Su hijo primogénito, Pedro Vázquez de Acuña y Carrillo de Monón, conde de Bruna, concedió al infante Alfonso y el infante Alfonso le concedió la ciudad, que es esta. En 1475 los reyes católicos concedieron cartas de privilegio y confirmaciones para hacer mayorazgo de su estado. Aquí había cinco puertas, ¿vale? Le quedaban ya en el siglo XIV, ¿vale? En el siglo XV. Quedaban acceso al recinto. Tenemos la puerta de la carsala, la del castillo, la del camino del convento, hoy cementerio, la calle Botica y camino de la Isabela, que es el que va a la ruta de las caras. En 1578, Felipe II mandó construir molinos por aquí y había unas 900 personas, ¿vale? En la actualidad se ha reconstruido una de las puertas que daban acceso al recinto, la Puerta del Sol. Y ahora, curiosidades, ¿vale? Hay una leyenda que hace referencia al nombre del pueblo. La digo, la cito tal cual. En época de reconquista, estos territorios hacían de frontera. En una escaramuza entre moros y cristianos, siendo más numerosas las huestes moras, y viendo el capitán cristiano próximo a la derrota, se encomendó a la Virgen, como siempre pasa. Como sus tropas estaban maltrechas, les arengó, dándoles ánimo para continuar. Al final del día, la victoria cayó sobre el bando cristiano y este, de rodillas, dando gracia a la Virgen, se dirigió a sus soldados diciéndole: soldados, buen día hemos echado hoy. Desde entonces cambió el nombre de Fuente Sauco a Buendía. ¿Vale? Pues decir aquí que es conocida, aparte de su monumental que es preciosa, es conocida por las caras que están talladas del año 2000 por dos autores y que se llaman Las Caras de Buendía. Un saludo tan amor al mundo y feliz día.
you're real.